Resulta que, no sé si ustedes se acuerdan de un capítulo en específico que hablaban de los animales en la escuela. Y de repente le preguntaban a la Pope. Y empieza a decir: los animales que comen carne se llaman carnívoros. Los animales que comen carne se llaman verga. Los animales que no se llaman nada. Cuando la gente aquí en la universidad le pregunta sobre el trabajo de la fuerza conservativa y no conservativa, lo único que te responde es: el trabajo de la fuerza conservativa es igual a hacer ese tema, no sé qué, si depende de lo que te toca. Y ya. O sea, es la definición teórica y ya. Porque es algo que simplemente lo escupo porque sí lo escuché. Entonces, ¿cuál es la forma en que yo trato de que llegue a las personas? Es eso. Coño, hermano, piensa en la energía. ¿Esa fuerza permite que se conserve la energía o está haciendo que se pierda, se transforme? ¿De acuerdo? Tú piensas en el roce, tú dices, coño, ya, el roce. Fuera de chiste o de sentido, nada por el estilo, pues el roce genera calor, ¿cierto o falso? Y si el roce genera calor, nada más, si tú tienes frío, tú haces esto, hay un roce en tus manos, está generando calor, hay energía involucrada. Si pongo un sistema de referencia en mis manos, hay energía cinética porque hay movimiento, ¿sí o no? Y al haber roce, estoy transformando ese movimiento en calor. Entonces, bueno, ya va. La energía no se está conservando, porque si no la velocidad se mantiene. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? De ahí donde conecto lo que realmente significa lo de la fuerza conservativa y no conservativa. Si realmente durante ese traslado, si yo me regreso, si puedo llegar, por ejemplo, la U que puse cerrado, si yo me voy por otro camino, el trabajo es idéntico. Porque si de aquí para acá tengo un trabajo y de aquí para acá es idéntico, por tener dos sentidos opuestos, en ese caso, se están anulando. Que de hecho, en notación matemática, se le llama la integral de una trayectoria cerrada. Se le llama un circulito a la integral. La integral de una trayectoria cerrada, para este caso, para ser fuerza conservativa, se dice que es igual a cero. Al no ser conservativa, es distinto a cero. Aquí tenemos un ejercicio donde tenemos un plano inclinado con roce, un ángulo alfa, tenemos una masa que se está aplicando a esta fuerza en dirección a la izquierda, vamos a decir así, pero tenemos que definir un sistema de referencia por si acaso. Cabe destacar que tenemos como dato, todos estos son datos, que están aquí arriba, sabemos la masa, sabemos cuál es el desplazamiento que está tomando, sabemos cuál es el ángulo del plano inclinado, sabemos el módulo de esta fuerza, sabemos cuál es el coeficiente cinético, que a partir de este momento lo vamos a llamar mi sub K, y sabemos cuál es la velocidad inicial que tiene. Y vamos a hallar el trabajo total que tiene esta masa para este desplazamiento, obviamente. ¿Okay? Y vamos a calcular la velocidad final para un desplazamiento de 3.1 metros. Ahora, ¿por dónde vamos a partir? Tú dices, ya va, pana, si esto se está, tiene una fuerza hacia allá, esto se estaría moviendo, vamos a asumir que esto se mueve hacia arriba. ¿De acuerdo? Si hablamos de valores en específico, si me dicen un sistema de referencia, esto me lo dan negativo, ya entonces hacia dónde se estaría moviendo, etc. Pero aquí, al estar esta fuerza, vamos a asumir que se mueve hacia arriba. Ahora, al moverse hacia arriba, ¿qué nos conviene a nosotros al principio? Bueno, establecer un sistema de referencia así. ¿Sí? Tú asumes el sistema de referencia, asumes el movimiento. ¿Para qué? Porque si se mueve hacia allá, esa va a ser la dirección del delta x. ¿Está claro? Si se mueve hacia abajo, el delta x va en menos 1 entonces. Si se mueve hacia allá, el delta x va hacia allá. Ahora, como quiere el trabajo total, no es el trabajo de esta fuerza. El trabajo total está relacionado con la fuerza neta del sistema. Y esta masa no solamente está sintiendo esta fuerza. Porque si nos vamos a un diagrama, al tener ahí la masita M, tú vas a tener una fuerza que apunta para allá, tienes una normal que va hacia arriba, tienes un peso que va perpendicular a la superficie inercial,
tienes un roce que si se mueve hacia arriba el roce va hacia abajo. Esto dijimos que es el peso, el mg, esta es la fuerza de roce, esta es la fuerza de F y esta es la normal. ¿Algo más? 1, 2, 3, 4. ¿Algo más aquí? ¿Qué me dicen? Tendríamos que componer la fuerza de esta, ¿verdad? No, no, sí, pero vamos a ver. Tío. Aquí, ¿hay alguna otra fuerza involucrada en el diagrama de equilibrio con respecto a eso? Normal, peso, la fuerza y el roce. Si nos vamos un momentico al plano donde nosotros lo definimos, nuestro sistema de referencia, está así. Vamos a tratar de hacerlo lo más para ver la situación acá. Y por ahí van los tiros. Okay. Ese es perpendicular, igual con otro momento. En fin, el primero es esta y después la vamos a hacer. Dijimos que para allá era el positivo. Ese ya es positivo. Vamos a empezar a colocar entonces los vectores aquí. Fuerza, apuntando, la fuerza de roce apuntando para allá. Esta es la fuerza de roce. La fuerza F, vean hacia dónde apuntan, horizontalmente. Peso, hacia abajo. La normal. Vean que basado en este sistema de referencia tenemos dos fuerzas que tenemos que buscar los componentes. Si buscáramos el sistema de referencia, por ejemplo, así, tuviésemos la fuerza F y MG montada en esos planos, en los ejes cartesianos, e igualito tuviese que componer la normal y la fuerza de roce. O sea, te quedaría igualito con dos y dos. Pero para nuestro sistema, no va a ser. ¿Cuál es el ángulo alfa? Si aquí, en un sistema donde tenemos aquí el plano inclinado, que la masa está situada, por ejemplo aquí, voy a ver, acá mejor. Tengo el plano inclinado, que viene así. Aquí está el ángulo alfa. ¿Sí? ¿Dónde estaría el ángulo alfa para nosotros? Sería este, sería este, sería este, sería este. Pero acuérdense que es un sí o no, un sí o no, entonces es importante definir dónde está el ángulo alfa. Entre esto y lo normal. ¿Cómo? Entre esto y lo normal, ¿eh? ¿Todas? No. Ah, ¿qué tenés? Este, no. Ahí donde tú dices esto. Vean que esta línea que está aquí se asemeja a esta línea que está aquí. Por ser esta la inclinación del plano inclinado y aquí está la horizontal. Observen que la fuerza F es horizontal. Y esta es la inclinación del plano inclinado. Entonces, aquí efectivamente, como él dice, aquí está el ángulo teta. Uno sí, uno no, uno sí. Aquí está el ángulo teta. ¿De acuerdo? Ahora resulta algo clave en que, para este sistema de referencia, repito, para este sistema de referencia, ¿en qué dirección se está moviendo esto? Para este sistema de referencia se mueve en dirección y ¿se mueve en coda? No. Quiere decir que la normal no ejerce trabajo porque no hay desplazamiento en coda. La componente en coda del peso tampoco ejerce trabajo. ¿Ya claro eso? Entonces vamos a simplemente por no dejar en el eje X. Nosotros tenemos presentes para el eje X, para allá el positivo sería, ojo, al crear este triángulo rectángulo, esto que está aquí parece que es un rectángulo, es el cateto adyacente, por lo tanto, esa componente va relacionada con el coseno. Tienes ahí F coseno de tita, de aquí el seno, que sería el cateto opuesto para este triángulo rectángulo, es la componente en X del peso, por lo tanto, va negativo por estar en sentido opuesto de mi sistema de referencia. Viene para acá diciendo que es menos MG seno de tita menos
aceleración de Y busca la dirección Y, por lo tanto aquí me queda positivo. En el eje Y. En el eje Y, recordando dinámica, tenemos la normal menos MG coseno por ser el cateto adyacente de este triángulo del ángulo menos esta componente Y que está aquí, que es este cateto opuesto, es el seno de este ángulo teta. Sería entonces esta fuerza F, seno de teta, y este tiene que ser igual a qué? En Y, no me estoy moviendo, va a ser a cero. Entonces, si en la sumatoria de las fuerzas en Y eso es cero, es decir, la fuerza neta resultante en Y es cero, no hay trabajo en el eje Y. Por lo tanto, el trabajo solamente se ejerce en el eje X. Es decir, esta componente y esta fuerza completa son las que están ejerciendo trabajo ahí. ¿Qué tienes que hacer tú? Mira, el trabajo de la normal es igual a cero. Salud. Gracias. El trabajo que relaciona el peso, el trabajo del peso, miren esto. Vamos a empezar poquito a poquito. Es más, vamos a hacerlo lo más detallado posible para finalizar la teoría. El trabajo de la normal es el módulo de la normal por el desplazamiento, ¿cierto o falso? La normal, su módulo es N. El desplazamiento, su módulo es delta X. El ángulo entre ellos. Si quieres saber cuál es el ángulo entre la normal y el desplazamiento, la normal apunta hacia allá, el desplazamiento es allá. Voy a poner aquí una naranja, ¿dónde está el vector de desplazamiento? 90 grados. 90 grados. Coseno 90 grados. Observen que el trabajo normal es 0. Porque es sencillamente perpendicular al movimiento. El trabajo del peso es el peso por el desplazamiento, y eso sería el MG. Por el desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Quién es el ángulo entre ellos? El peso, para mi bola. El peso, presten atención por favor. Y me estoy moviendo para allá. El ángulo entre este vector naranja y el peso es 90 grados más teta. ¿Sí o no? Ahora se ven para acá entonces. Vean cómo lo estoy haciendo así detallado. Aquí tenemos que colocar 90 grados más teta. Ahora, por favor, paren bola. ¿Están en el trigonometría? Coseno de una suma de ángulos por trigonometría, si no se meten en el video de teoría de trigonometría, esto es matemático. Tú agarras y empiezas. Coseno del primero por el coseno del segundo, así es más, aquí menos. Seno del primero por seno del segundo. De tito, perdón. Eso es cero. Coseno 90, 0, seno 90, 1, con este negativo, esto es igual a escribir menos seno de teta. Ah, bueno, resulta que el trabajo del peso, si aquí sustituyes eso, te quedaría entonces, voy a hacer un poquito en quieto, menos mg, el delta x, perdón, seno de teta. Pero voy a hacer algo a propósito. Hey, miren esto. Voy a hacer algo a propósito, voy a poner el seno al principio. ¿Quién es este? Este hermano. Que al final la componente de peso que está ejerciendo el trabajo. Con seno y todo, ¿no? Bueno. Y vean que vamos aquí a bachillerato. El trabajo que se realiza es la fuerza por el pensamiento. Ah, bueno, primero, ¿quién es la fuerza? Menos MG de seno de teta. ¿Por qué? Porque se metió el delta X. Esa fue la fuerza que aplicó y está el delta X. Chao. ¿De acuerdo? Seguimos. Vamos por la otra entonces. Borra eso que está aquí este lado. El trabajo de la fuerza de roce. Aquí viene la bella fuerza de roce. ¿Qué es? La fuerza de roce por el delta X. Que esto sería, ¿quién sería la fuerza de roce? Por el delta X, por el coseno entre ellos dos. El ángulo entre los dos. ¿Hacia dónde va la fuerza de roce?
segundo grado de crecimiento tallar. ¿Cuál era B? 180 grados. Sería menos 1. Menos 1. ¿Qué nos queda? Menos la fuerza de roce por el desplazamiento. Ah, el trabajo de la fuerza de roce, ¿qué? La fuerza por el desplazamiento. ¿Cuál es la fuerza? Sentido opuesto negativo. Viene aquí igualito. ¿No? Igualito. Claro que la fuerza de roce, por ser ya cinética, la vamos a llamar la mu sub k o la normal, pero es otra cosa. Eso así cinético. Ya tenemos el trabajo del de N, tenemos el trabajo de esta, tenemos el trabajo de esta. Ahora por último, el trabajo de la fuerza F, la bella hermosa fuerza F, sería la fuerza F por el delta N, que es la fuerza F por el delta X por el coseno del ángulo que es rey. La fuerza F va para allá, esto se mueve hacia allá. ¿Qué es el ángulo que hay? El mismo delta. Ahora, si sería coseno de teta. Si lo organizas, sería F coseno de teta por delta L. Positivo, positivo, multiplicando esa fuerza por delta L. ¿Está claro? Trabajo total. Trabajo total. La sumatoria de todos los de I igual 1 hasta N de todos los trabajos. Si queremos una notación del trabajo. ¿Cómo es eso? Bueno, para darme el trabajo de la normal, dame el trabajo por favor del peso, dame el trabajo de la fuerza de roce presente, dame el trabajo de la fuerza F y lo sustituyes aquí. El trabajo de la pana, cero. El trabajo de esta, sustituyó esta expresión. El trabajo de esta, sustituyó esta expresión. El trabajo de esta, sustituyó esta expresión. Se dan cuenta que en todas está el delta de X en común. Al sustituir aquí, aquí y allí, el delta de X, si lo saco factor común, va a ser delta de X por esta mierda que está aquí. Que son las fuerzas involucradas en el movimiento. No sé si quieres sustituir a ustedes paso a paso, pero yo me quedo diciendo una vez que el trabajo total van a ser la sumatoria de todas las fuerzas que van involucradas en el movimiento, que allá arriba en orden, el primero que va a la posición sería F coseno menos mg seno de teta menos la fuerza de roce, todo esto por el teta. Y así lo tenemos. Ah, que yo no sé cuál es la fuerza de roce porque eso no es dado aquí. Bueno, pero te va a perder un momento. La fuerza de roce, vamos a poner aquí el igual que lo voy a poner. La fuerza de roce. Aquí. Porque no quiero borrar una cosa. La fuerza de roce nosotros no la definimos cuando estamos hablando de dinámica del mu sub k por la normal. ¿Sí o no? Ah, bueno, resulta que la normal es igual a esto más esto. La componente del peso más la componente de la fuerza. ¿Cómo es esa vaina? De verdad que sí. Porque tú a la cuña, esta componente que la componente en Y es la fuerza para este sistema, estás haciendo una presión hacia la cuña. Y que así hacia la cuña, aguantarse. Tienes que hacer acción y reacción para que tú no se bota. Y equivalente a esta componente. Y equivalente también a la componente del peso. Por eso la normal es la sumatoria de esto más esto si lo despejo. Esto es dado, esto es dado, esto es dado, esto es dado, esto es dado. Ya puedes conseguir cuánto es la normal, sustituirlo aquí, tener cuál es la fuerza de roce y meterlo aquí. Para que te quede en función de los datos conocidos. Ojo. ¿Ya claro? Pero bueno, ahí disparo a la. Hasta ahorita lo que hicimos fue calcular el trabajo total. Esto lo tenemos, genial. Todavía nos falta calcular cuál es la velocidad final, sobre todo con esta posición. La aceleración
integrales y todo eso. No, pues en el eje X. No, es una idea. No hay una sola forma de hacerlo, por si acaso. Hay maneras de hacerlo trabajando con dinámica y cinemática solamente film. Agarras, dibujas, si tienes la fuerza, mete la vaina, ya tú tienes cuál es la aceleración, pasando M para acá, dividiendo, sin todos tus datos, teniendo aquí ya la información está acomodada. ¿De acuerdo? Ah, bueno, ya si la fuerza es rosa, mira la vaina lo que dice. Si la aceleración entonces sería F coseno de teta menos MG seno de teta menos la fuerza de rosa que dijimos que era. Voy a poner mi subcálculo normal nada más. Bueno, ya sabemos que la normal es entre M. ¿Tengo el tiempo que tardó en llegar a ese punto? No. Tengo el desplazamiento. Si quiero, me voy a cinemática con esta expresión de la aceleración, donde nosotros sabemos que la velocidad final del cuadrado era la velocidad inicial del cuadrado más dos veces la aceleración por el desplazamiento. Sustituye aquí este dato. Sustituyeme, porfa, entonces, todo ese cochinado aquí y este panita es dato, listo. Y pasaste para allá diciendo que la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de esa manera, entonces. Cinemática. ¿De acuerdo? Claro, porque aquí ya sumándole todas las fuerzas que al final pasan por la aceleración del sistema, por eso ahí podemos tener esta aceleración. El detalle está en que la idea no es hacerlo por ahí. La idea es usar trabajo y energía. Porque resulta que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que el trabajo total es igual a la cinética final menos la cinética inicial. En otras palabras, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ah, resulta que entonces, si me concentro en esto con esto, puedo despejar diciendo que va a ser el trabajo total más un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y de ahí despejando tengo este trabajo. Multiplico entonces todo esto por 2, divido entre m, me queda 2 dos veces el trabajo más este por 2 y este por 2 me queda solamente m cero cuadrado sobre m, ¿sí? Igual a la velocidad final al cuadrado. Ah, que está cuadrado, bueno, sacándome la raíz de todo esto. Sería la velocidad final para cualquier desplazamiento, para cualquier cosa que se necesite, sin importar este valor aquí. Entonces simplemente usa la calculadora, entonces lo tendrá la frente. En física no tenemos calculadora. Aquí no, aquí lo importante es, mira, esta es la expresión. ¿Quieres un valor en específico? Bueno, empezamos a anotar, necesitas la calculadora. El hecho de que yo te sepa sustituir aquí los valores y sepa sacar la cuentica no significa que yo sepa la teoría de toda la frente. Porque para eso existen las máquinas que hacen esas cuentas. Pero todo este análisis lo vas a hacer. ¿Qué te queda? No, aquí es donde está el doble de este. Todo eso. ¿Sí? ¿Otra forma de representarlo? Divide entre M este pedazo. El dividir entre M este pedazo te cancela esta M y te queda solamente aquí más M0 cuadrado. Y esa sería una manera de representar la velocidad final. Ya este es un dato conocido porque está representado en todos valores conocidos. ¿Cierto? Si esto es conocido, esto es conocido, esto es dato, sacando todo esto tengo esta expresión. Entonces, ¿en cómo? En un santiamén. Usando trabajo en el que consigues una pregunta de cinemática. ¿De acuerdo? Entonces aquí, listo el pollo y listo. ¿Todo claro?